Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy María Osmeiden y acá les traigo otro Loquendo de Sonic and All Stars Racing Transformed. En esta ocasión vamos a jugar algunas carreritas con Shadow, ya que tenía muchas ganas de elegirlo y además algunos me estuvieron pidiendo que juegue un par de carreras con este personaje, pero bueno, vamos, saluda Shadow, saluda al público. Estaba callado porque estoy concentrado en la carrera. Bueno, hola, muy buenas gente, ¿cómo andan? ¿Listo para verme ganar una carrera? Pónganse cómodos y observen cómo los aplasto a todos. Bueno, mientras Shadoka está manejando alegremente, pero la concha de la lora, porque tuve que ser el único pelotudo en tragarme el cartel gigante. Qué sé yo, vos elegiste ir por arriba, ey, mira, está Sonic en la carrera. En serio, carajo, lo que faltaba, ojalá no me empiece a hablar con esa voz irritante que tiene. Jajajajaja, como que voz irritante, más respeto. Vos comenta lo que tengas que comentar, Smeiden, lo que estoy haciendo es llegar por lo menos a los primeros tres puestos. ¿Los primeros tres puestos? ¿No querés llegar al primer lugar? Obvio, pero la mejor estrategia es hacerlo de a poquito. ¿Qué le pasa a ese chabón? Jajajajaja, ese flaco se estaba chocando con los postecitos, banderitas o lo que sorete sean. Vamos carajo, estoy en el tercer puesto. Ahora sí, me concentraré en erradicar a esas dos pendejas que están adelante de todo. Por favor, Shadow, no me hagas mierda, soy yo, Amy. Y a mí qué carajo me importa, prepárense para morder el polvo. Que iba a comentar, así, muchas gracias por todo el apoyo que le dan a estos videos de All Star Racing Transformed. Además de Shadow, la gran mayoría me pidió también que haga carreritas con Tails, Amy, el Team Fortress, y Dr. Eggman, que este último me falta desbloquearlo todavía. Con razón no veo al doctor con voz de pito por ningún lado. Excelente segundo puesto, vamos de puta madre. Guarda Shadow. Sí, ya sé. Nen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 e, atrás, flaca de pelo rosado, no vas a pasar a Shadow. Mierda, y al final me pasó. Eso sí es tener mala leche. No pasa nada, enseguida remontaré esta carrera. La del autito de Hot Wheels también me pasó. Lo peor es que estamos a punto de comenzar la última vuelta, así que hay que meterle pila a esto. Jajajajaja, una de ella se retragó el camión. Un pez globo, espero que alguien se lo trague. Ah, ¿quién fue? ¿Quién me tiró esa mierda? Perdón, Shadow, yo te lo tiré, jajajacha. Pero la concha de tu madre, Sonic, ahora estoy en séptimo lugar por tu culpa. Se acabó, este pendejo me hizo enojar. Vení para acá, pedazo de boludo. ¿Está enojado, señor Shadow? Ojo, el que está hablando ahora mismo es Smeiden, lo aclaro para que no se confundan. ¿Pero qué es esa música? Se ve que la copia barata de este pendejo activó la All Star. Qué boludo, porque me tuve que tragar eso. Carajo, Sonic consiguió el super propulsor. ¿Qué pasó? ¿Se le cagó? Jajajajaja, qué bueno, ya lo pasé. Ah, no es momento para chocarse como un pelotudo. Como me gustaría tener ahora mismo una All Star. Voy a hacer piruetas, pero qué carajo acaba de pasar. Hasta luego, Shadow. Lo peor es que Sonic me pasó de nuevo. Si no voy a llegar al primer puesto, por lo menos voy a evitar que el erizo azul me gane. Te aviso que Sonic ya llegó a la meta. No. ¿Por qué me miraste con esa cara, Shadow? ¿Estás enojado porque te gané en esta carrera? Ándate bien a la mierda, puto. Bueno, en la carrera anterior tuvimos alta mala leche, pero esta vez la cosa será diferente. En esta ocasión estamos en la base de Eggman. La puta madre, se me cagó el impulso inicial. Bueno, no pasa nada, observen cómo los paso a todos de a poco sin necesidad del impulso inicial. Cuidado, Shadow, que hay algunos robots que están caminando por la pista. Ya lo sé, yo estoy atento. Tampoco voy a ser tan gil como para chocarme con esos robots. A ver qué me toca. Bolas de nieve, los guardaré ya que primero me tengo que acercar más a los chabones. ¿Quién se está acercando? Me parece que es Shadow. Así mismo, acá vino Shadow. No sé por qué la monita disminuyó la velocidad. Para mí le estaba fallando el motor. A un lado todo el mundo, que tengo que ganar esta carrera. Y así, damas y caballeros, es como se pasa del décimo al quinto lugar en cuestión de segundos. Miren a quién tenemos en esta carrera. Tenemos a Mr. Cagaderas. Ja 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 ja, Mr. Cagaderas, qué chistoso que sos, Shadow.
Por lo menos a mí no me fue como el culo en la carrera anterior. Arre, que vos ni siquiera estabas. Quise hacer una pirueta nada más, ya que no la quiero cagar como un boludo como me pasó en la carrera anterior. No sé quién me quiso tirar esas bolas de nieve. ¿Quién se está acercando a gran velocidad? Hola Shadow, ¿cómo anda todo? La puta madre, lo que faltaba, este erizo azul otra vez. ¿No me vas a saludar y preguntar cómo estoy? No, aléjate de mí. Y si no querés verme enojado, no te atrevas a pasarme. No quiero que me cagues la carrera otra vez. Quédate atrás. Ok, segunda vuelta. Hay que ponerle pila y llegar al primer puesto. Sonic. No rompas las pelotas, Shadow. Me iré ya mismo al primer puesto. Así, ahora te mandaré a la mierda con esto. Carajo. Excelente, finalmente tengo la All Star. Con esto llegaré al primer puesto de Taquito. ¿Pero qué es eso brillante que se está acercando? Es el señor Shadow con la All Star. Ahora... No me duró ni una mierda. Hasta luego, Shadow. No. Shadow, tranquilo, baja un poco la mecha. La puta madre, no voy a permitir que este erizo azul me humille dos veces seguidas. Ahora vas a ver, maldito insecto, cuando te alcance te... Jajajajaja, buen trabajo, Shogun, gracias por bajar a Sonic. No hay problema, erizo, qué curioso, tenemos la misma voz. No sé por qué cuando dijiste maldito insecto me hiciste recordar a alguien. Bueno, finalmente nos sacamos al erizo azul de encima, que era alto dolor de cabeza. Concentrémonos en lo importante. Hora de ganar esta carrera. Ya sé que estamos en la última vuelta, pero yo le meteré pila igual. Con razón veía algo rojito moviéndose. Ahí tenemos a Mr. Cagaderas. No. Atrás, Shadow, no te acerques, me está yendo de puta madre en esta carrera. Estoy en segundo puesto, no me cagues la carrera. Chau. Carajo, el Equidna se me está escapando. Necesito algo grosso para cagarle la carrera. Ojalá que las avispas funcionen. Pero qué cosa de locos, este sujeto está utilizando una máquina arcade como vehículo. No, se viene un autito que hace boom. Lo peor es que me lo tragué. Tenemos que ir ya mismo a la meta. Bueno, a estas alturas no voy a llegar al primer puesto ni en helicóptero. Es más, algunos ya llegaron a la meta, pero por lo menos me siento mejor, ya que le pude ganar a Sonic. Se la pude devolver. A ver quién ganó esta carrera. Que no me jodan que ganó el Equidna. Asimismo, vamos campeón. No lo puedo creer, he ganado la carrera, soy re grosso. Bueno, ya sabemos el dicho, la tercera es la vencida. Esta vez me voy a poner las pilas e intentaré ganar esta carrera. Lo bueno es que esta vez no se me cagó el impulso inicial. Vamos carajo, vos podés, Knuckles, si ganaste la carrera anterior también podés ganar esta. Fish fast fush fish, concentración máxima activada. Vamos, dale a ganar la carrera, se ha dicho. Todavía sigo sin entender cómo hizo Knuckles para ganar la segunda carrera. No sé quién me tiró esa bola de nieve, pero si me llego a enterar, el responsable se ganará alta trompada al final de la carrera. Volviendo a lo de Knuckles, yo tampoco sé cómo hizo para ganar esa carrera. Ver a Knuckles ganar una carrera es lo mismo que ver a Tails con una sola cola, a Sonic sin su super velocidad, o a Rush sin su step. Bueno, ya entendimos. Mejor cambiemos de tema. Alto combo de piruetas acabo de hacer. A ver, un cohete, espero que alguien se lo trague. Segundo lugar, por el momento vamos de puta madre. No, fuera de mi camino. Camino flacos, no voy a permitir que me caguen esta carrera. Ok, ahora solo falta mandar al carajo a la monita para llegar al primer puesto. No, por favor, señor Shadow, me costó mucho llegar al primer puesto. Lo siento mucho, pero tengo que ganar la carrera. Sí, me cago en la puta madre. Alto, es idea mía o Shadow se la pegó con su propio cohete. Necesito ver ya mismo la repetición. Pásame la repe, boludo. Ya voy. Si es Maiden, así es. Fui tan boludo que me tragué mi propio roquetazo. Seguí cagándote de la risa, que el próximo que se ganará una trompada vas a ser vos. A la mierda, ese pez globo me pasó muy por al lado. Ok, perdón, está sonando la música de Ralph el Demoledor. Me parece que consiguió la All Star. Y yo por mirar para atrás me choqué con el costadito. Como desearía tener ahora mismo la All Star para tener la victoria asegurada. ¿Vieron eso? Menos mal que hice esas piruetas.
Casi me iba a la mierda, carajo, justo estos flacos se tuvieron que adelantar, se ve que tomaron un atajo regroso, muy bien, última vuelta, acá hay que ponerle mucho huevo, un pez globo. Guaaaaah, erizo, yo te invité a mi película, así me lo agradeces. Que flasheas, flaco, vos no me invitaste a ninguna película, ¿acaso me está confundiendo con Sonic? Guarda, Ralph, por las dudas no hagas enojar a Shadoka, no me está escuchando, se nota que Shadow lo mandó a la loma del ojete. Tuve que maniobrar bien para no chocarme contra esas avispas. Qué bueno, conseguí el guante de béisbol, con eso pude atrapar un pez globo, en cualquier momento lo voy a poner por si hay alguno que me está a punto de alcanzar. Por las dudas ponelo ahora. Ok, ya lo puse, a ver qué me toca. ¡Wow! ¡Qué groso, justo te tocó la All Star! Con esto será más que suficiente para liquidar esta carrera. No, por favor, Shadow. Nenenene, que por favor, Shadow, ni que 8 cuartos tengo que ganar la carrera. ¡Wahuahua, qué bueno! Estamos en el primer puesto, carajo, me choqué y disminuí la velocidad. Dale, 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 tengo que ganar esta carrera. Tiré los 3 cohetes que me regalaron. Sí, ya sé, estos 2 me pasaron, pero miren cómo remonto la carrera en cuestión de segundos. Sí, y por fin, vamos, carajo. Y así, damas y caballeros, es como se gana una carrera al estilo Shadow. Bueno, gente, vamos a dejar este loquendo de Sonic on All Star Racing hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre, si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos, amigos, aquí se despide Marianos Meiden y hasta la próxima.